cualquier tienda de decoración. Esto es nada más una idea de lo que podemos hacer si tenemos una base de vidrio con un poco de piedrecillas de colores o arena. Y por último, un video que es una complacencia de cuidado de plantas. Este es con una orquídea que enseño cómo se cuidan y a continuación haré el audio también del respectivo video. Y lo que podemos hacer es también decorarla de una manera sencilla, rápida y económica, y también como presente es algo bonito. Entonces, a continuación los dejo con los videos de cómo se hace. Gracias. Bien, gente, aquí estamos con decoración de puertas de Pascuas. Esto es una corona. Para lo que vamos a necesitar, bueno, además de la corona verde, que eso lo podemos hacer con el material que tengamos disponible, podemos reciclar las estructuras de Navidad que son de pasto y eso dura mucho siempre y cuando no se moje. Entonces podemos utilizar una de esas. Esta es simplemente una idea, ustedes pueden hacerlo con el material que ustedes tengan a mano disponible. Por ejemplo, yo estoy utilizando este Salix caprea, que este dice que es de la familia Salicaceae, pero este es material, material que se usa es originario de Europa, Siberia y también de Asia. O sea, no sé, en el respectivo país del que vean el video hay cosas que se utilizan como palma u otro tipo de material seco. O sea, no necesariamente este. Eso es una idea de lo que podemos usar. Cada quien la adapta a lo que mejor se puede hacer. Bien, yo estoy utilizando también pistola de silicón. Entonces pegamos unas cuantas ramitas en ambas direcciones como para darle el centro de lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, digamos, tenemos que ver que la puerta de nosotros no sea ni tan grande ni tan pequeña, que la corona no se vea excesivamente grande o que no se vea tan pequeña que no se vaya a apreciar. Bien, antes de empezar a hacer a decorar la corona, vamos a ver qué es el material que tenemos disponible. No olviden guardar el material de cada año que no esté dañado, porque así lo podemos reciclar. Yo aquí tengo unos pollitos que son como que el tema de las Pascuas de acá, no sé, en los otros países, pero aquí se usan mucho pollitos, que patitos, que conejitos de Pascuas, huevos, en fin, eso es ya cada quien. Y obviamente el tipo de flor de la época. En este momento estamos, bueno, este es la primavera, está empezando la primavera, entonces tenemos muchos narcisos, tulipanes, ranunkel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, aquí tengo yo un pollito, que es el que tengo en el centro. Le voy a pegar un par de huevos de codorniz, ustedes pueden pegar los huevos que ustedes quieran. Estos pueden ser naturales, así como también artificiales de plástico que se consiguen en cualquier tipo de tienda de decoración. O el material que ustedes quieran. La verdad es que, como les digo, solamente es la idea y ustedes la pueden adaptar a lo que ustedes quieran. Bien, si trabajamos con material natural, como en este caso son los huevos, son extremadamente frágiles. Entonces, con mucho cuidado de no romperlos. Yo rompí un par, pero nosotros con muchísimo cuidado de no romperlos, ¿verdad? Yo ahí encontré unos que tenía de un par de años atrás, entonces simplemente los guardo bien con mucho cuidado en una cajita y los voy utilizando año con año, ¿verdad? O sea, todo lo que sea económico. Y también tratemos de no producir tanta basura, la verdad es esa. Bien, también voy a hacer un lazo con una cinta amarilla. El tipo de lazo es un lazo completamente normal, doble, y con la banda que caiga, que no sea ni tan corta ni tan larga. El lazo lo podemos pegar o arriba o lo podemos pegar abajo, eso ya va a decisión de cada quien. Yo lo voy a pegar abajo para tapar ahí un par de imperfecciones, pero nosotros lo podemos poner donde ustedes quieran. Yo siempre he dicho menos es más, entonces digamos es un par de cosas por aquí, por allá y se acabó. Pero digamos esta corona la dejo como incompleta para que cada quien la termine con lo que quiera. Yo en la parte de arriba no le pongo absolutamente nada, o sea, eso ya va a imaginación de cada quien. Pero para mi gusto, ahora vamos a añadir al final del video un par de fotos para que vean cómo la dejé y con qué la dejé. Le podemos poner un Felices Pascuas o Bienvenidos o lo que sea, un rotulito.
yo le puse uno de Felices Pascuas arriba, entonces no necesité nada más que mi Felices Pascuas. La colgué en la puerta y listo. Ahí yo puse unos huevitos de codorniz más, tres, y una que otra, una mariposita que me encontré también de años anteriores. Y listo. Bueno, les digo que, digamos, en cada país se celebra diferente las Pascuas. Por ejemplo, yo en Costa Rica y en Nicaragua, que son mis dos países amados, digamos, Nicaragua es donde nací, Costa Rica donde me crié. Los dos países son para mí mi patria. Entonces, ahí no se hacen coronas de Pascuas. O sea, por lo menos yo nunca vi que las hicieran. Y, pero acá sí se usa. Entonces, es como una experiencia enriquecedora de la forma en que se viven las Pascuas en diferentes países, ¿verdad? Lo que hacemos son cruces de palma, que las llevamos a bendecir a la iglesia, en fin. Aquí está nuestra corona lista, simple y sencilla, muy fácil de hacer, muy económica, porque prácticamente es un material que nosotros ya tenemos, como es la cinta, el pollito, los huevos, la mariposa, que es algo de las cosas que yo ya tenía, ahí está. Y listo, ¿verdad? Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Bien, ahora tengo una base, ese es un florero normal, común y silvestre. Esto es simplemente la idea, como les digo. Cada quien adapta a lo que quiera y a lo que tenga en mano. Yo tengo siempre perlas a mano de diferentes tamaños y diferentes colores. Eso es una... Estas son piedritas de colores o arena de colores, podemos utilizar también. Tenemos que ver el tamaño de la base, que de abajo sea angosta o sea muy ancha, como sea eso, todo eso es a decisión de cada quien. Abajo podemos poner eso que estoy sacando ahí, son las perlas, para que ustedes vean que también podemos agregar huevitos de codorniz. Yo todavía tengo ahí un par, porque como es materia, digamos, es motivo de Pascuas, ahí los ponemos o los sacamos, porque yo la verdad no quería usarlos ahí, así que los saqué simplemente para que vean que también se pueden usar. Como este, estamos en primavera y son los narcisos y tulipanes y todo eso, eso es lo que vamos a usar. Y un pedazo de tul amarillo. Este es más o menos como unos 30, 40 o 50 centímetros, más o menos es lo que necesitamos. Ahí está, entonces lo cortamos. Simple y sencillamente quitamos la parte plástica o no la quitamos. Yo en este caso no la quité para no ensuciar el tul. Y este lo ponemos en el centro, forramos, digamos, como recogiendo un poco, y lo metemos a nuestra base. Pero esto tenemos que ver que la parte de la flor no caiga del todo sobre la arena que ya tenemos, así que me tocó vaciarlo un poco porque es un poco ancho y se va hasta abajo. Entonces, digamos, ahí le quitamos un poco la arena para que se aprecien las dos cosas. Les digo, el narciso, los tulipanes, ¿cómo se llama esta otra flor? Amarilis, ranunkel, todas esas flores, digamos, son, bueno, no, la amarilis no, la amarilis es de invierno. Los demás son flores de primavera, así que solamente florecen una vez por año y son con semilla de cebolla. ¿Qué quiere decir? Que no las botemos porque esas vienen cada año, así que si las tenemos en el jardín o en cualquier lugar, no las vayamos a arrancar porque ellas florecen cada año. Simplemente pongámoslas en un lugar donde no les pegue el sol, que esté así como en sombra, y eso viene, digamos, cada año florece nuevamente. También necesitan poca agua, así que no hay que refuliarlas de agua, ¿no? Sino que digamos un poquitito todos los días o cada dos días, poca agua, que no se nos vayan a podrir. Bien, entonces, como este tipo de material, que ya lo mencioné anteriormente, el salicaprea es el que está, digamos, es el de la temporada, entonces lo vamos a utilizar en todo lo que hagamos hoy, o prácticamente todo. Pero pongamos un poquitito por aquí, un poquitito por allá y listo. Recordemos que entre menos es más, esto es simplemente una idea. Ustedes pueden poner la planta que quieran o la flor que quieran. Eso es a gusto y elección de cada quien, también igual base y todo.
Digamos, esto también lo podemos hacer como para regalo, digamos, si vamos de visita y todo, llevémoslo de presente, que es un bonito presente. O también para decorar nuestra casa, así como para, si trabajamos en alguna floristería, si es negocio propio, o simplemente trabajamos, de las cosas que podemos hacer, digamos, el narciso es una flor que se echa a perder rápido si no la usamos, así que hay que darle el mayor uso posible. Y pues creativos, yo aquí también tengo plumas. Estas plumas las podemos comprar también en tienda de decoración, pueden ser pluma sintética o pluma natural, no sé, a elección de cada quien. Yo ahí tengo, no crean que fue que desplumé pollos ni gallinas, no, las compré, así que ahí vamos. Ponemos un poquitito por allá, por donde queramos, la verdad no pensemos mucho, ya eso lo he dicho anteriormente, entre más pensamos peor nos quedan las cosas, así que digamos eso es así como a la creatividad, lo dejamos caer por aquí por allá sin poner mucho, que no se nos vayan a recargar las cosas. Un par de huevitos, un pajarito, una mariposita, lo que tengamos a mano, digamos, no tenemos que matarnos ni que tengamos que hacer las cosas muy caras, porque si es para un fin de negocio con solo la base que estamos utilizando, sin meterle el material decorativo como las piedritas y las perlitas, sin meter nada de lo demás, solo la base nos puede salir más cara. Entonces digamos, eso es, también se utiliza esta técnica para mover material que no se está moviendo, como por ejemplo si tenemos una base de vidrio que no es así como que por sí sola atractiva, si le ponemos una plantita o un par de flores, creo que se ve bien y es una opción. Aquí está terminado, espero les guste. Gracias por visitar mi canal.